Ens trobem aquí a la Rambla per recollir les vivències i necessitats dels seus veïns. És una manera de treballar l'espai públic i els espais de la ciutat de manera col·laborativa i progressiva. Tenim un repte important, que és compatibilitzar diferents visions i diferents necessitats. Ha de participar tothom, tota la ciutadania. És una Rambla pues, del pueblo, no és una Rambla solamente para los vecinos de la Rambla. Y aunque no sea vecino de esta zona, es una zona que tenemos que recuperar para todo el pueblo. Una de las cosas importantes es que la gente tenga un espacio para expresarse y para conocerse entre ellos. Y que es podría extendre's a qualsevol altra modificació o iniciativa que es pogués crear en el futur. Debería ser participativo todo, que seamos parte importante de la decisión que luego se tome en la ciudad. Se podría fomentar más de cara al comercio. Daría mucha vida a esta Rambla, es muy alegre. Contra mejor esté y más bonita esté, pues nosotros nos esforzaremos muchísimo más para que venga la gente. Hay ciertos espacios que están para los niños y para los adultos y podemos combinar las dos cosas, ¿no? Realmente ellos son los que ven más allá de lo que vemos nosotros. Que al final hi ha molts nens a Viladecans i penso que també han de tenir el seu espai. Cal saber d'on venim per saber finalment on volem anar. La Rambla era el centro del pueblo, que ara és més una ciutat. Crec que se tendrá que recuperar. Fer-la arribar cap a la carretera de Sant Climent, fer-la arribar fins a l'Avinguda Generalitat, de tal forma que sigui un passeig natural per tota la gent.